bandera de abalorio, siempre claro, guardando las muestras. Con la tercera parte, en Casanco, castaña para allá, para acá. ¡Ahora! Bien, listo. ¿Mismas reglas? 2 minutos. Tres intervenciones. ¿Y el tema? Mareamos. Infierno, infierno. Comience. Sí. A la campanita, Magister, por favor. Sí, sí, sí. No, no puede empezar, lo sé. Comience. Recientemente, en una entrevista, sacaron de contexto una aseveración del Papa Bergoglio. Lo pusieron en encabezados de periódicos. Hacían decir al Papa Bergoglio que el infierno no existe. Si es que por una distracción el Papa hizo esta aseveración, dio un paso más allá de una heterodoxia teológica de reciente cuño, la de Hans Urs von Balthasar, autor de un libro de título Drama y Fe, en la que asevera que el infierno sí existe, pero está vacío. Un infierno vacío, Magister, ¿se imagina? Sí. Cuando yo pienso en un infierno vacío, me imagino algo así como Coney Island a las 3 de la mañana. Un parque de diversiones abandonado, los columpios están chirriando sobre sus goznes para nadie. Un infierno vacío significaría que nadie deambula por esos ríos, por esas lagunas, nadie corre por el piriflejetón, nadie corre por el cosito, por el aqueronte, Caronte estaría desempleado, nadie deambula por la laguna Estigia. Un infierno vacío. Lo cual me trae una imagen. Ajá. Horace Walpole, cuando escribe la primera novela gótica, que es El castillo de Otranto, describe enormes espacios, enormes cúpulas, enormes abadías. Hay esculturas marmóreas, blancas desde luego, en las que derrama roja sangre. Cae del cielo un yelmo gigantesco. Así me imagino un infierno vacío. O mejor, como los dibujos que por la misma época en que Horace Walpole escribía su castillo de Otranto, dibujaba Giovanni Battista Piranesi, sus cárceles de invención. ¿Lo ve? Sí. Son dibujos escherianos, es el prólogo de Escher, pero en clave pesadillesca. Escaleras que no llevan a ninguna parte, cepos, potros del tormento, ruedas para torturar. Puestas ahí, quién sabe por qué autoridad. Puestas ahí, quién sabe para quién. Infiernos arquitectónicos y mentales, de los que es más difícil salir por la simple razón de que no han sido construidos. Habitan en nuestro interior. Si es que hay un infierno vacío, pero que habita en nuestro interior, sería en las cárceles de invención, Magister. Y con esto, he terminado. Muy bien. Yo voy a retomar desde el Papa Bergoglio, que primero nos quita el purgatorio y después el infierno. Dos temas recurrentes de las artes y las religiones, Magister. No lo permitamos. Nos deja sin Dante. Nos deja sin muchas otras imágenes. Incluso las almas en el catolicismo, para ir al infierno, antes tienen que ser juzgadas. ¿Ah? Y este juicio yo creo que es retomado de un juicio egipcio donde se pesaba el corazón de los muertos frente a una pluma en una gran balanza. Si el corazón era limpio, se iba al paraíso de Aru. Y si el corazón bajaba y la pluma subía, este corazón y esta alma eran devorados por el dios Amit, que tenía una boca, un hocico de cocodrilo, un cuerpo de león e hipopótamo. Era terrible ser devorado por este Amit. Y después hay otro juicio. En la Biblia nos platican de un juicio final donde Jesucristo al final de los tiempos bajará a la tierra y juzgará vivos y muertos. Los muertos saldrán de las tumbas, como en esta gran imagen de Memling. Ve a este Jesucristo bajando y juzgando. Y ahí también está el diablo. Esta primera imagen del infierno nos llega en 1533 en una obra de teatro de Fray Andrés de Olmos, que hace un teatro náhuatl
frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Él son las primeras imágenes de ese Jesucristo implacable, juzgando a vivos y muertos. Y Lucía, por ejemplo, que no se ha casado por la iglesia, es llevada a los infiernos y puesto un collar de pólvora que explota. Y también nos dicen las crónicas que hay un gato en un caldero para hacernos este infierno más terrible. Estas son las primeras imágenes de los infiernos terribles de este sufrimiento en América. Termino. Curioso, magister. A Lucía se la manda al infierno por no casarse. Sí. Y hay otros a los que se los manda al infierno por casarse. Voy a hablar de ese otro infierno. Bueno. El infierno matrimonial. Probablemente usted esté más o menos familiarizado con esa obertura de la opereta Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach. ¿La recuerda? Claro. En efecto. Ahí, en esa opereta de Jacques Offenbach, la leyenda órfica se trata en clave paródica. Eurídice, la amada de Orfeo, no muere porque no es mordida en el tobillo por una víbora, de modo que Orfeo no tiene que descender a los infiernos para pedir a los dioses del inframundo que le devuelvan a su amada. Así que lo que vemos en esta opereta es Orfeo en los infiernos del matrimonio. Bueno. Los infiernos matrimoniales con sus celos, sus dudas, su sequía, su aridez. El tema de las infidelidades, aparece Zeus, que recuérdelo siempre, Zeus se metamorfosea en otros seres para requerir de amores a aquellos a los que desea. Por ejemplo, Zeus se metamorfoseó en cisne para requerir de amores a Leda. ¿O en un polvo? En lluvia dorada, la alusión no podría ser más sexual para poseer a Dánae. Claro. Bueno, pues aquí, en tono paródico, Zeus se metamorfosea en un mosquito para intentar picar a Eurídice. Quítese, mosquito. La peor picadura de mosquito que yo pueda recordar en literatura en contra del matrimonio, creo que es la Sonata Kreutzer de León Tolstoy. Ahí, en esa novela, aparecen los párrafos más demoledores en contra del matrimonio. León Tolstoy vivió un infierno matrimonial, pero sería más justo decir que León Tolstoy produjo un infierno mutuo para él y para su compañera de vida, que fue Sofía Andreyevna. En vez de levantar cantos, loas al dios Himeneo, al dios que se inclina con simpatía a los matrimonios, para hacer fecundo el lecho, suaves las sábanas. En vez de levantarle loas a ese dios, Himeneo, le levantaron loas al demonio Asmodeo, el demonio encargado de atizar el fogón de los celos, de producir un mortal aburrimiento en las parejas o de hacer árido el lecho matrimonial. ¿No es este, magister, un verdadero infierno, el infierno de Alcoba? Y con esto he terminado. Muy bien, estos infiernos. Pero este tema de Orfeo también fue tratado antes en las óperas por Gluck y por Monteverdi en 1600 aproximadamente. Pero otro ejemplo del descenso de Orfeo lo hace una obra de teatro de Tennessee Williams. Y ahí el Orfeo lo convierte en un muchacho que toca la guitarra y toca blues. Ajá, y con esto encanta a todo el pueblo. Llega a un poblado sureño, Two River County, donde Jabe Torrance es el diablo, el cacique del pueblo, donde no permiten la entrada a extranjeros y donde los afroamericanos están sumisos. En este infierno, Lady Torrance, la esposa de Jabe, es seducida por Val y queda encinta. Y Jabe se da cuenta y mata a su esposa y culpa a Val. Y un grupo de habitantes del pueblo, una especie como de séquito de Ku Klux Klan, lo apresa y lo mata quemándolo.
este es un infierno terrible, magister. El infierno del racismo, de esta pobreza. Y necesitamos muchos orfeos para salir de estos infiernos, magister. En efecto, requerimos de muchos orfeos. María Zambrano decía, aquel con ansia de paraíso debe estar dispuesto a bajar a los infiernos. Two River County es un infierno. ¿Sí? El infierno son los otros, decía Jean-Paul Sartre. El infierno, sin duda, fueron los celos que vivió Otelo. El infierno es la paranoia de August Strindberg. El infierno son los hospitales. El infierno es la sórdida pobreza, el desamor. El infierno es el apando de revueltas, el sistema judicial, el proceso kafkiano. El infierno, ya andados en esas, es la pesada lápida que pesa como el plomo, pero que no vemos y que llevamos los muertos en vida, que es el estrés. El infierno es Alepo. El infierno es Auschwitz y Jerizao. El infierno es la catorga, el campo de concentración. El infierno es Ayotzinapa y Tlatlaya. Las huestes de estos infiernos son los jemeres rojos y los paramilitares. Mucho me temo que el infierno sí existe, no está vacío, está superpoblado como celda de Lecumberri en 1970. Bueno, salgamos de estos infiernos, quizás remontándonos a otros lugares, por ejemplo, las almas de los creyentes budistas nos dicen que estas almas van a un lugar de los muertos, donde existe Yami y Yamya. Estos dos seres que cuidan a estos muertos, pero estos muertos son parte de la vida, estos muertos renacen. ¿Sí? Hay una transmigración de estas almas. Lo mismo sucedía en los mayas, por ejemplo, donde la muerte era, y las enfermedades eran parte de la vida. No era algo separado de la vida. Era parte porque estas almas que llegaban a Xibalbá con un camé y Bukub camé también regresaban a la vida. Y esto, magíster, yo creo que nos saca de esos infiernos de terribles sufrimientos eternos a estos mundos donde transmigra, donde podemos regresar y donde salimos, quizás después de muchas vueltas, de este sufrimiento eterno. Terminamos, magister. Ay, los infiernos, a usted le gusta estar tremendo, en estos infiernos, no. Magister. Vamos a tomar un café, por favor. Ay, estoy nervioso. Té con azúcar. Bueno, vayamos, de por esto, favor. Vamos. Ay. Que olvidamos decir quién ganó la partida. Pues es que fue un infierno, magister. Pues sí que lo fue. Pero, ¿un empate? Un empate infernal. Bueno. Bueno, pero con la posibilidad de desempate. Perfecto. ¿Otro tema? Otro tema. Bueno, veamos. Laberinto. Comience, magister. Comienzo. Laberinto. El laberinto fue mandado a hacer por el rey Minos a Dédalo. Este tenía que tener una característica de que se podía entrar al laberinto, pero no salir. Y ahí puso a su hijastro el Minotauro. Y cada año tenía que recibir 7 jóvenes y 7 mujeres para ser devorados por este Minotauro. Y Teseo, el príncipe ateniense, decidió matar al Minotauro. Llegó a Creta y al desembarcar vio a Ariadna y Ariadna lo vio a él y fue amor a primera vista, magíster. Se enamoraron. Ariadna le ayuda a salir de ese laberinto. ¿Cómo? Con un ovillo.
que tenía que atar a la entrada del laberinto y cuando llegara donde estaba el Minotauro, lo tenía que matar y podía salir con ese libro nuevamente. Era la única forma de salir de ese laberinto. Sor Juana Inés de la Cruz escribe un drama que se llama Amores más Laberinto. En esta obra de capa y espada barroca tiene tres niveles. El primer nivel es el nivel de la mitología griega que acabamos de decir. El segundo nivel, ahí trastoca un poco la historia porque crea un triángulo amoroso entre Fedra, que es hermana de Ariadna, también se enamora de Teseo, creando un triángulo amoroso. Y el tercer nivel es que se atreve a darle consejos al nuevo virrey, Gaspar de Silva, para regir mejor a este virreinato. Tres laberintos, tres niveles, hechos en una obra de Amores más Laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran musa barroca. ¡Ay, qué maravilla, Sor Juana Inés! ¡Claro! En efecto, Magister, sí, Dédalo es el constructor del laberinto. ¿Sí? Pero en otras de las leyendas que se le atribuyen a Dédalo, Dédalo fue el inventor del mecanismo de alas que puso en la espalda de su hijo, Ícaro, donde Ícaro encontró la muerte. ¿Sí? Dédalo también era el constructor de autómatas para los hijos del rey Minos. Y parece ser que el modelo del laberinto, Dédalo lo tomó del Palacio de Cnosos, un palacio particularmente abstruso, difícil arquitectónicamente. Y Dédalo construye este laberinto para ocultar, como usted ha dicho, al Minotauro, fruto de la infidelidad de la esposa del rey Minos, Pasífae. Y fue Dédalo quien construyó un disfraz de madera para que un toro blanco montara a Pasífae y así quedara fecundada del Minotauro. Ahí donde se quiere ocultar algo, se inventa un laberinto. Sí. La vergüenza de Minos tenía que ser oculta. Uno puede ocultar una verdad en el laberinto de la rumorología. Uno puede ocultar la verdad en la evidencia. Ahí donde se quiere ocultar algo, se inventa un laberinto. Es curioso, después de que Teseo ha matado al Minotauro y puede salir debido a la estratagema del ovillo, en símbolo de agradecimiento, Teseo abandona a Ariadna en la isla de Naxos. Ahí sí no hubo ovillo posible para descifrar el laberinto emocional de Teseo. Taoístas, junguianos, fromianos, lacanianos creen tener el ovillo de nuestro interior. Pero, ay, no podemos escapar de nosotros mismos. Llevamos un laberinto. ¿Y sabe dónde está? ¿Dónde? En el pulgar. Ah, llevamos la huella digital. Laberinto que es nuestra identidad. Con esto he terminado, Magister. Muy ingenioso el laberinto en nuestra huella digital, Magister. Touché. Yo voy a hacer una biografía como un laberinto. La biografía de Leonora Carrington. Inglesa, corrida de muchas escuelas en Inglaterra, va a Florencia y después a París. Ahí se relaciona con los surrealistas, con los pintores surrealistas, Max Ernst principalmente. Y ella sufre porque en la Segunda Guerra Mundial quiere sacarlo de París. Ella está tan mal que la llevan a un manicomio a España. Y quien la saca de ahí, Magister, es nuestro embajador mexicano en España, Renato Leduc, el poeta, que la trae a México. Y ya en México se relaciona con los inmigrantes, principalmente con otra pintora, Remedios Varo. Claro. Y Remedios Varo, con ella estudian alquimia, magia, religiones y la cocina les va a apasionar también. Y hace Remedios Varo un laberinto, un cuadro de un laberinto muy famoso, donde se puede llegar al final del laberinto por tierra o por el agua. El agua es la psique, Magister, y se llega al mismo lugar. Ella sí creía que llegábamos a un lugar. Sin embargo, Leonora pinta después, en 1992, otro laberinto, le llama, donde varios personajes surrealistas se pasean por este laberinto, donde no hay un final, donde no hay un corazón del laberinto. Para ella era más importante el devenir, la vida, el vivir la vida. Y ella al final
también yo tuve el honor de conocerla, y me dijo una frase muy interesante que quiero transmitirle, magíster. Si de algo estamos seguros, es que estamos más tiempo muertos que vivos. Termino. Gran frase. Gran frase que además tuvo la función de distraerme. Laberinto. Laberinto, el de Borges, laberinto de la soledad, el de paz. Ya sé. El más grande laberinto puede ser el desierto. Con esa indiferenciación entre la arena y el cielo, la reconfiguración de la arena merced a los vientos puede resultar sumamente laberíntico. Claro. Y esto me hace recordar que Marco Polo, en el libro de las maravillas del mundo, hablaba de que cuando cruzó por el desierto de Lop Nor, un desierto del que se dice hacía tanto calor que incluso se derretían los huesos, recibió un consejo espléndido de unos trashumantes. El consejo consistía en lo siguiente: le decían que tuviera que sacar su espada. A ver. Tranquilo. Y con la punta direccionar hacia aquellos caminos que debía seguir a la mañana siguiente. Muy bien. Así, la reconfiguración a merced a los vientos del desierto, pues no influiría en su camino. A la mañana siguiente lo que tenía que hacer era buscar la espada, desempolvarla y continuar. Continuar la trayectoria. Muy bien. Lo que me recuerda también a ese capítulo de La montaña mágica de Thomas Mann, titulado Nieve, donde una tormenta completamente blanca produce una sensación laberíntica de sensaciones, como Gustav von Aschenbach persiguiendo a Tadzio en La muerte en Venecia por las calles laberínticas de la más laberíntica de las ciudades. Y con esto termino. Muy bien, magister. Gracias, gracias. Yo terminaré con El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, uno de los más grandes cineastas actuales mexicanos. Él tiene como la obra de Sor Juana tres niveles. Un nivel narrativo, donde está una guerrilla que está en contra de Francisco Franco. El otro nivel es Ofelia, que quiere vivir con su padre y su madre, pero no puede. Su padre está ausente. Y el tercer nivel es el del fauno, la imaginación de Ofelia. Este fauno le dice que puede vivir con su madre y su padre si cumple con tres pruebas. Ella falla en las pruebas. Sin embargo, el fauno le dice que traiga a un hermano que acaba de nacer y se lo lleve al laberinto. Al final, todo se resuelve en este laberinto. Llega el capitán y mata a Ofelia y derrama su sangre en este laberinto. Llegan los guerrilleros a querer salvarla y no pueden, y se retiran. Sin embargo, Ofelia vive con su padre y su madre en este laberinto, gracias al fauno que le ha regresado a esta familia, y viven en el inframundo. Termino. Voy a resarcirme de mi anterior participación, magister. Probablemente la costumbre de mandar a construir jardines con configuraciones laberínticas, sobre todo en la Baja Edad Media y el Renacimiento, provenga de la práctica de construir jardines con configuraciones laberínticas del emperador romano Tiberio. Tiberio fue el más grande coleccionista del pintor griego Parrasios, el inventor de la pornografía. Tiberio mandó a construir en la isla de Capri un jardín laberíntico. Y ahí dejaba sueltos a muchachitos y a muchachitas para que se perdieran en los setos, en las grutas, en los caminos dificultosos. Y después él, a la manera de un minotauro, salía en su búsqueda, a perseguirlos. Y ahí, donde los alcanzaba, magister, los devoraba. En efecto, los devoraba con la lujuria de una cabra. Por eso, a la isla en medio del Golfo de Nápoles se le llama la isla de Capri, la isla de las cabras lujuriosas. Aquí surge la tesis de lo que quiero decir. Nosotros consideramos al jardín
como una geometrización de la naturaleza, sí, una racionalización de la naturaleza. Natura naturata, diría Spinoza. Pero aquí surge una interesante paradoja. Esta racionalización, esta geometrización de la naturaleza se produce para el ovillo del oscuro deseo del Minotauro Tiberio. Minotauro Tiberio, semejante a aquel Minotauro Jack Torrance de El Resplandor de Stephen King, que después fue llevado al cine por Stanley Kubrick. Y el Minotauro Jack Torrance queda congelado a la mitad del laberinto, como se ha congelado el discurso que estoy desarrollando en este momento, Magister. Y con esto... Muy bien. Gracias, Magister. Discursos laberínticos. Los laberintos de arena, de nieve, me gustaron mucho. Bueno, pero yo he de aceptar que después de la cita tremenda de Leonora Carrington, la mente se me quedó en blanco. Entonces, me costó trabajo. Gana usted esta partida, Magister. Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. ¿Pero coronamos? Coronemos. Muy bien. Coronemos con un avalorio que es un nudo. Porque lo que está desatado se une sobre Castalia. Un nudo que es un avalorio. Vamos a llenar esto de vinculaciones. Muy bien. ¿Por qué está guardando la simetría? Está. ¿Pero nos vemos a la misma hora? La próxima semana, a la misma hora. Las mismas reglas, semejanza, vinculación, continuidad. Aquí. Juego de variaciones. Juego de avalorios. Te veo una.